Se fue con la llavecita cerrada, palanquita. Vamos a hacer el primer paso. Ese es el primer paso. Llavecita cerrada. No tiene que la línea ser tan perfecta. Ok. Ahora vamos a coger con el peine 1.16. Llavecita cerrada. Y vamos de una vez a borrarle esa línea. Vamos a borrarle esa línea ahí. Ok. De una vez, matarle esa línea. No espere, no lo deje para después. No, cuando haga otro nivel, trate de no hacer que se haga otro borde, pero obviamente se va a hacer otro borde. Pero ese no es el punto, eso no es lo que queremos, hacer otro borde. De una vez, de paso, lo que vamos a hacer, vamos a coger entonces con el peine número 1, llavecita cerrada completa, y vamos a borrarle ese otro borde. Y a la vez que la va pasando, la va elevando. La va elevando. Ok. Lo que le estamos haciendo a él es un desvanecido, un degradado, bien pegadito. Él no se va a recortar la arriba y le vamos a hacer el candado. Siempre recuerde de cepillar cada vez que lo esté pasando. Después que lo pase, abre la llavecita y esa área de ahí la vamos a pasarla ahí. Lo pasamos, ¿verdad? Cepillamos. Volvemos, pasamos. Del lado izquierdo hacia el derecho, donde se vea esa sombra. ¿Ve? Ahí, como pueden ver, cepillamos. Seguimos pasándole en esa área de ahí, así. Ahora le cerramos la palanquita un poquito, no completo. Y ahí entonces vamos a seguir pasándola ahí, como pueden ver. Entonces ahí cierro la palanquita, la cerré. Y ahora, como pueden ver, seguimos pasándola exactamente en esa área, ahí donde yo veo. Y si la paso y no lo cojo, sigo tratándolo, pasándolo varias veces, cepille, siga pasándolo, ¿ok? Busque esas esquinitas que se vean, esas sombras así. Trate, abre la llavecita con cautela para coger esa área. Ahora, si ya no coge esa sección de ahí, significa que hay que ir con el próximo peine. ¿Cuál es ese? El 1.16 o la media. Llavecita abierta, pero la cerramos un poquitito. Vamos a pasarla ahí. Vamos a pasarla en esa área. Como pueden ver, estoy pasando ahí. La cierro ahí. Y la sigo pasando en esa área de ahí. Como pueden ver, varias veces. No importa las veces que sea necesaria, pero se pasa. Cierra otro poquito y vuelve y la pasa en esa misma área. No suba para arriba, manténgala ahí mismito. Donde usted quiere borrarle esa sombra. Entonces, solo que lo quiere dejar saber, ¿ves? Se va a borrar y siempre cepille, muy importante. Ok, sigue pasando. Ahora abrimos completo y vamos a utilizar esas esquinitas para esa área de ahí. Y ve, la pasamos en esa área exactamente ahí. Como pueden ver, cepillamos. Ve, ahí también. Pum. Cerramos un poquito más. Y ahí. Y ahora la cerramos completa y estamos pasándola exactamente donde están viendo, en esa área de ahí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es esta área de aquí. La abrimos, pero cerramos dos poquitos. ¿Ves? Ahora vamos a pasarla exactamente encima de esa sombra o de esa línea o ese borde. Y vamos a empezar de derecha a izquierda. Volvemos de nuevo. La pasamos las veces que sea necesaria. Hasta que coja lo necesario. Cepille para ver que no se pegue el pelo. Si el cliente está sudado, no se le pegue ese pelo que cortamos. Ahora cerramos otro poquito, no mucho, pero cerramos otro poquito. Y la vamos a seguir pasando. Ahí la cierro otro poquito. Y ahí sí va a coger. Pero nos mantenemos. Vea que la moción es un poquito más ahí abajo. Y como puede ver,
Ahí sí está cogiendo bien, ahí está sentando, ahí está desvaneciendo, haciendo el degradado, pero toma varias veces seguir pasándola en esa área. Ahora la abro un poquitito y subo un poquito. Si voy a subir, recuérdese siempre subirla un poquito más de lo usual, la palanquita o la llavecita, como le digan en sus países. Y ahí, como pueden ver, ahí la cerré un poquito y me mantengo en la parte de área de abajo, porque claro, si la abre completa y va para esta parte de aquí, no va a coger. Solo más probable tiene que cerrarla un poquito antes de pasarla. Y ve, ahí la estoy pasando y ve cómo automáticamente se va viendo ese desvanecido. Ok, ahora queda ese borde de ahí. Ok, ese borde de ahí vamos a hacer tijera sobre peine. Lo que vamos a hacer, podemos hacerlo con los con el peine número 2, 3 o 4 también, pero a mí me encanta más tijera sobre peine. Vamos a utilizar los dientes grandes y ahí yo tengo control más de lo que yo quiero picar. Usted utilice su tijera de su gusto o de su agrado o la que usted tenga. No, si no, no se me haga un vaso de agua. Si no tiene esta tijera, utilice la que usted tenga. Y es hacer más o menos la imitación o los pasos. Al fin y al cabo, si me está imitando, es usted anyway que lo está haciendo. So, al fin y al cabo, no soy yo, es usted. Así que de ese crédito, en ese aspecto, de ese crédito. Como yo siempre digo, maestro es Dios. Yo no soy maestro. Y a pesar de que me dieron la ciudad, el pueblo de aquí, de Massachusetts, me dio el título de maestro, barbero maestro. Ese me queda muy grande para mí. Ese título se lo doy a Dios. Él es el único maestro. Ese es el único ídolo. Y pues yo solamente demuestro, como siempre digo en mis videos, yo solamente demuestro cómo hago mi trabajo. Y si hay alguien que le gusta lo que está viendo o la técnica o la manera como yo lo hago y lo pone en práctica y le gusta cómo le sale, pues es para esa persona. Y los que no tienen una manera o no le han demostrado cómo es para recortarlo, las técnicas, pues lo hago especialmente para esas personas. Como pueden ver, ve, los dientes coge el volumen y donde yo veo esos negrecitos ahí, viene siendo la misma función que hago con la máquina. Esta viene siendo la cuchilla de abajo y esta viene siendo la cuchilla de arriba, pero la de abajo la cogemos apretadita y la vamos elevando. Ese es el truco de esto, como pueden ver. Y ahí ya más o menos tenemos un más o menos de cómo se está viendo todo. ¿Ves? Siempre busque esos pequeños detalles, hacen la gran diferencia. Recuérdese, cada energía, cada minuto, cada segundo que usted le dedique a su trabajo, eso le va a añadir más a su trabajo. Y ahora vamos a utilizar, esta es la cuchilla más ancha de patillera. Y ahora vamos a hacer, limpiar esa área de ahí. Ok. Y lo vamos a hacer hasta ahí. Y cepillamos, recuérdense, siempre utilice las dos manos, una pone cepillo y si no es para el cepillo es para aguantar la oreja hacia abajo con delicadeza. Siempre pase el cepillito para que los pelos que ya usted picó no se queden pegados en la piel, o sea, en el cráneo, en este caso. Y como pueden ver, esto es lo bueno de esta patillera o trimmer o abejón, no sé cómo le digan en sus países, pero esto es lo bueno de este trimmer, que la cuchilla es tan ancha que como dos o tres pasaditas y ya limpiamos el canto. Comparado con otros trimmer, pues tomaría un poquito más. Ahí lo que vamos a hacer, vamos ahora a pasarle la afeitadora. Que vamos a pasar la afeitadora, como siempre, en esta área de aquí. Le digo que utilice ese borde ahí y no lo suba más de ahí. La razón, porque si lo utiliza volteado así con las dos y lo sube, le va a tocar allá arriba. Y también puede hacerlo de arriba hacia abajo de esta manera para que no se le haga tanta línea. Si quieres hacerlo con más cautela, ¿eh? De arriba hacia abajo. Entonces puede ser de abajo hacia arriba, pero con ese borde. ¿Eh? Después que ya lo tenga más o menos ahí, que esté pasándola por esa área,
incómoda. Recuérdense, no ponerla allá, sino lo más abajo. Eso es si lo piden. No todos los clientes piden que utilice la afeitadora, pero eso ayuda más a que el desvanecido dure un poquito más. Eso es algo opcional que usted le puede decir al cliente. Lo quiere a los ras, lo quiere bien pegadito, más pegado, quiere que te dure bastante, te recomiendo que te pase la afeitadora. Y ahí entonces, aquí vamos ahora a utilizar las dos cuchillas. Ahora, en vez de utilizarla así, la utilizamos así. ¿Ves? Y ahí podemos avanzar un poquito más el procedimiento. Como pueden ver, lo pasa así, lo pasa ahí, pasa por aquí, lo pasa ahí, lo pasa ahí en la parte de abajo, en esa área. Usted se va a dar de cuenta que cuando lo pasa la afeitadora, no se va a oír más el ch-ch-ch-ch, pero si lo oye significa que está cogiendo. Yo siempre lo digo que la afeitadora baja más que la navaja. Por eso es que me dicen, Jeffrey, ¿por qué tú no lo haces con la navaja? Yo lo hago, pero yo puedo pasar la navaja y todavía le paso la afeitadora y con la afeitadora se va a ir. Significa que está cogiendo los tocones desde raíz. ¿Me entiendes? So, ese es mi manera de pensar, ¿ves? Cada cual tiene su manera de pensar. Ahí bien, como pueden ver, ya tenemos este lado bien casi hecho. Ahora vamos a hacerle el cerquillo. Ok, cuando empecemos a hacer el cerquillo, mayormente del medio. Comenzamos para el medio para centralizarnos bien, ok, y tener una idea. Después vamos a empezar poquito a poquito quitándole ahí. Y entonces cogemos hasta ahí y ve cómo va cogiendo su forma, ve cómo va cogiendo. Entonces, ya que llegamos hasta ahí, es mejor dejarlo natural, lo más natural, para que así el cerquillo le dure. Después, lo que vamos a hacer, vamos ahora a utilizar esta esquina y vamos a llevarlo hasta ahí. Y no lo metan muy para atrás, lo dejan lo más natural. No se preocupe si su patillera no está marcando al 100. Usted lo que no quiere es lastimar la piel del cliente. Preocúpese de no lastimar al cliente, que el cliente esté cómodo, ¿eh? Y ahí, y hasta ahí, y ahí. Y como pueden ver, ya ahí tenemos este lado, como quien dice. Ahora vamos a hacer pequeñitos detalles que, como siempre digo, hacen la gran diferencia. Todavía veo un par de sombritas que me llama la atención y la paso exactamente en esa área de ahí. Y cuando viene a ver, mira la diferencia. Ahora está más o menos ahí, ¿ves? Si hay un tipo de línea o sombra, algo que le llama la atención, mayor significa es que tiene que todavía bregarle, ¿ves? El detalle hace la gran diferencia. El pequeño detalle hace la gran diferencia. Aquí vamos a utilizar la detailer. Y esta trimmer o patillera es excelente. Bien liviana. Ok. Tras que es liviana, es cómodo. Me deja bregar bien para hacer el cuadre. La cuchilla es bien, bien. Se puede calibrar mejor que la detailer de cable. La de antes. Esta tiene una base donde se puede calibrar mejor. Y cuando la vas a poner así boca abajo, esta también es más liviana que la Baby Bless o la Bevel. So no recomiendo. Yo mejor les recomiendo o una Tia Liner o esta. Cuando se trata de la última máquina modelo. Ok. Y no importa cómo se empieza o cómo se vea el candado ahora o el recorte, siempre recuérdese, es como se termina. Siempre termine, trate de terminar lo mejor que usted pueda. Ok. Y ahí puede ver, vamos a mover el cliente un poquito para acá, acomódelo. Y ahí vamos a hacer el otro lado, lo mismo. Cogemos hasta ahí, hasta ahí. Lo vamos a hacer ahí. Ahora lo que vamos a hacer, nos pusimos de este lado. Entonces vamos a darle así el cuadradito lo más afuerita. Siempre hágalo poquito a poquito.
¿ok? Siempre hágalo poquito a poquito, siempre, porque puede después cortar más. Nunca corte de más, porque después no va a poderlo poner para atrás, ni con Crazy Glue, ¿ok? Ahora, yo lo puedo hacer de este ángulo, pero se me hace un poquito incómodo. Eso es lo que vamos a hacer. Nos ponemos de este ángulo, lo volteamos así de este lado, y la cogemos aquí, ahí, así, y ve, esta máquina, vuelvo y repito, la flexibilidad, al ser tan larguita, puedo cogerle el mango, me da mejor alcance, ¿ok? Y entonces, al ser la cuchilla ancha, utilizo esas esquinas como punta para dibujar lo que estoy haciendo, ¿ok? Después lo demás se va pasando, se va limpiando poquito a poco, y no se preocupe si no la está marcando a ras, porque lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con la navaja. Vamos ahora a utilizar, vamos a afeitarlo lo más que podamos para que así no le irrite la piel cuando lo afeitamos con la navaja. Especialmente el caballero tiene un cabello muy grueso. Eso es bueno bajarlo lo más que se pueda con la afeitadora. ¿Ok? Te lo baja con la afeitadora. Se logra hacer todo eso. Lo que me gusta, si notaron, del trimmer o la patillera, que era más callada que la Baby Bless, y eso da gusto. A veces en el micrófono se oye el sonido, y si se oye así, imagínense uno tratando de tener una conversación con el cliente. Quizá la máquina sea buena, pero si hace mucho alboroto, eso a veces es un poquito enfada, ¿me entiendes? Porque uno también quiere comunicarse con el cliente, o hablar, o poderse oír. Entonces, ahora vamos a coger estas esquinitas y le hacemos así, al ají. Suéltalo un poquito. Tú ves, comunicándose con el cliente, usted le dice, haga así, haga así. Entonces, utilizando las esquinas, eso también ayuda a bajar esas áreas que son bien incómodas para cuando pase la navaja, ya esté un poquito más limpio y más fácil de pasar la navaja. Lo mismo, vamos a utilizar esa área de ahí para esa área de ahí. Y así se va a hacer más fácil, no le va a molestar cuando le pasamos la navaja al cliente. Ahora vamos a voltearlo. Y vamos a hacer lo mismo, utilizar esta esquina para adentro. Esta esquina para coger ese exceso de allá. Siempre ingéniesela, busque una manera. Si ve que no la puede coger con esa, pues cójala con la otra esquina. Vuelo y siga. Ok, cautelosamente, claro está. Ok, aquí vamos a hacer del otro ángulo lo mismo. Esta afeitadora, lo que me gusta es que se le siente al ser tan liviana, con el cuerpo plástico, puede sentir que está cogiendo el cabello bien. Y todo, vuelvo y repito, es preferencia. Si, como siempre digo, imagínate un arco iris. ¿Qué es un arco iris? Un rainbow. Imagínate un arco iris blanco nada más. ¿Tú crees que ahí va a haber debate? Yo lo voy a decir, Orlando, al arco iris blanco, ¿qué color te gusta del arco iris blanco? No tiene color. No podemos hablar sobre ahí, no puedes dar tu opinión del color. Y si la puedes dar, va a decir, pues me gusta el blanco y a mí me gusta el blanco. Ahora, cuando un arco iris tiene rojo, azul, ¿cuál color te gusta a ti? Un ejemplo, Orlando. Están todos. No, un color. Azul. Azul, a mí me gusta el rojo. Ahora, tú estás mal porque a ti Eso se me había gastado la batería de la cámara. Y estaban hablando que, un ejemplo, a Orlando le gusta el color azul y a mí me gusta el rojo. Ahora yo le voy a preguntar a Orlando lo siguiente.
Orlando, ¿tú estás mal porque a ti te gusta el azul? No. ¿Yo estoy mal porque a mí me gusta el rojo? No. ¿Verdad? Es para el gusto, hay dos lo que dicen, para el gusto los colores. Para el gusto los colores, preferencia, ¿tú has oído eso? Sí. Exacto. Ah, tú tienes una Dodge Ram, yo tengo una Infiniti. Tú no estás mal, a mí no me gusta la Ram, pero yo, a ti no te gusta tampoco la Infiniti. Pero es lo que a ti te trabaja y lo que te gusta, ¿verdad? Claro. Pues así mismo es con las máquinas, con todo en la vida. Nadie está mal, solo es preferencia. Ahora vamos a montarle un poquito la crema, donde vamos a hacer, a afeitarlo o a limpiarlo con la navaja, ¿verdad? La crema que estamos utilizando es Bone Pro, es medicada, muy buena, huele a Winter Fresh, ¿verdad, Orlando? Oh, huele rico. Huele riquísimo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tú dirías que esta es la mejor crema que yo he utilizado contigo desde los 12 años que llevo recortándote? Sí, esta me gusta mucho. Y se siente bien fría, ¿verdad? Sí. Fría, te siente la piel, no la siente que te quema, nada de eso, ¿verdad? Ok. Orlando, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a utilizar un lado, voy a utilizar una navaja, una marca y otra marca del otro lado. No te voy a decir cuál es cuál. Y cuando termine me vas a decir cuál se sintió mejor, ¿ok? Ok. ¿Qué vamos a hacer el concurso? Aquí está la Astra, aquí está la Wilkinson. Estas son las que van en el debate de navaja. Vamos a probarla. No le vamos a decir cuál es que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar esta, ¿ok? Vamos a probar un lado, vamos a hacer la mitad completa de un lado, a ver cómo funciona, ¿ok? Ok, vamos a hacer este lado con esta. Como siempre digo, utilicen sus dos manos. Si no es, ve como yo soy derecho y con la derecha limpio, a mí utilizo la navaja, ¿verdad? Entonces, pero con la izquierda, ve cómo jalo la piel, eso estira la piel para que así no se arrugue la piel y se vaya a espetar la navaja, ¿ok? Siempre trate de dejarlo lo más afuera el cerquillo y ve cómo ahora se está marcando lo más chévere el cerquillo y esa donde quizás no había, porque esto aquí automáticamente, esa área de ahí no lo podía sacar ese borde con la máquina, y si lo sacaba le iba a dejar el canto rojo, porque hay máquinas que sí lo puede hacer, pero es porque están bien demasiado de calibrada, y cuando viene a ver eso le molesta al cliente pasarle una máquina tan calibrada. Entonces vamos ahora a hacerle la ceja. Recuérdese, todo lo que le hago a él es lo que me ha pedido siempre desde que yo lo vengo recortando. Nunca yo hago cosas que yo no quiero hacer. Orlando le puede decir, Orlando, cuando yo te recorto, yo siempre te pregunto qué es lo que vamos a hacer. No, que tú sabes. Sí, pero aunque yo sepa, siempre te pregunto, ¿verdad? Sí. Ok. Y aunque él me haya dado la confianza y sepa que ya yo sé lo que voy a hacer, siempre le pregunto, porque quizás él puede hacer algo diferente, y si él quería dejarse la barba y yo vengo se la quito, yo creo que no estaría contento. Muchos dicen que lo bueno de esta barbería es que tú eres tu propio jefe, y ¿sabes qué? Yo no estoy con eso. ¿Sabes por qué? Porque el que te paga a ti es el cliente, y si el cliente te dice dame la 2 completa y tú vienes y le pasas la 0, ¿tú no crees que él va a estar contento, ese cliente? Tú crees que él es el cliente, pero es él es el jefe, ¿me entiendes? Y él no va a estar contento. Por ejemplo, él le gusta eso, se la está dejando ahora el candado, porque no podía. ¿Tú te imaginas si yo me pongo a quitarle el candado ahora? Orlando, ¿tú vas a estar contento conmigo si yo te quito el candado? No. Ok, están viendo. Entonces, aquí, ve, con el tacto siempre le dice, habla así, con el bembe así, que el cliente te ayuda también, el cliente te ayuda a hacer las expresiones para que estire la piel. Cada poquito ayuda, cada cosita que tú le hagas así, él va a saber que lo suelte, lo quite, o le haga el bembe, que lo ponga apretado de nuevo, el labio, bembe, no sé cómo le digan en sus países.
Ya ahora tengo que voltear la navaja. Esta es otra técnica para que tenga más uso la navaja, la voltea. Y ahí cogimos y empezamos a sacarle, ¿ves? Más uso. Se siente que todavía tiene filo del otro lado. Eso es algo muy, muy importante. Que hay muchos que la quitan porque le usó un lado, pero no sabiendo que la navaja trae doble filo. Y yo le hago ahora así, pon la lengua para acá. Ahí, ¿ves? Y ahora tengo la oportunidad de entonces coger y la saco hasta ahí. Jeffrey, ¿por qué veo que tiene los guantes? Le hiciste unos estilos, le dejaste así con esos dedos abiertos. Ok, le voy a explicar el por qué. No le digan este secreto a nadie. Ok, no se lo diga a nadie. Yo lo voy a poner en YouTube, pero no le digan el secreto a nadie. La razón es que con los dedos, los tactos, tengo mejor agarre. Cuando esto tiene cubierto, se hace como una burbujita. Por más apretado que sean mis sides, siempre sobresalen y no me deja tener el mismo agarre. Y me siento, usted sabe cuando tú coges y vienes, le pones una media, una bota a un perro que pega a caminar medio raro, porque no se siente que está caminando, o sea, como debe, con su tacto, ¿ves? Con este. Y pues así el pelo no se mete para ahí. No me importa en esta área aquí porque yo me corto las uñas. So, lo que me interesa es que esté cubierta, que estén cubiertas dentro de mis dedos. Ahí es que se peta los pelos. Pero aquí no. Y entonces al hacerle ese invento, me siento con todavía el mejor agarre. Ok, y aquí como pueden ver, siempre afeite de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Muy importante, no haga de abajo para arriba, porque si lo afeita de una vez en contra, lo que va a hacer es irritarlo. Lo va a irritar. Ok, ya este lado, afeitamos ahí bien. No tengo que afeitarlo mucho para arriba. Lo que estoy haciendo es repasándolo. Cuando tú le pasas la navaja varias veces, va a soltarle ese polvito. Y son varias cosas. Ese polvito son varias cosas. Ese polvito puede ser la piel reseca. Ese polvito puede ser la crema de afeitar que le acabamos de poner. Se secó y al ponerle una navaja con bastante filo, lo que hace que cuando la pase varias veces, va a causar ese polvito. Jeffrey, pero tú le dejas ese polvito. No, yo se lo quito a lo último. Pero cuando estoy trabajando, me gusta para saber de que ya yo la pasé en esa área. ¿Eh? Y aquí lo mismo. Recuérdese, los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Ok. Ya hicimos este lado con esta navaja. Vamos ahora a utilizar esta otra navaja. Y vamos a ver cómo funciona, a ver cómo trabaja comparada con la otra. Ok. Entonces, ya que tenemos un par de cosas que ya dije, un par de técnicas, la razón por qué los guantes míos le quito la punta de los dedos es para tener mejor agarre, para no sentirme como asfixiado, para no sentirme. Porque al tenerlo cubrido completo, como que no tengo el mismo agarre con los implementos. Esto es un implemento. Ve, el tacto me deja agarrar bien el cabo, bien chévere, lo siento bien, y jalar la piel bien. Pero a veces cuando tiene el plástico resbala, no tengo el mismo agarre. ¿Me entiende lo que te quiero decir? Entonces ahí vamos a voltearlo de este lado. Vamos a buscar un ángulo que le podamos sacar el cerquillo, marcárselo bien. Y ahí, de ese lado, y ahora vamos de este lado así. Vea de que siempre donde planto la navaja, siempre está mi dedo izquierdo, jalando la piel. Ahí, y ahí. Entonces vuelvo, la paso por aquí, y mira cómo el polvito va saliendo, ese polvito. Entonces, ese polvito me deja saber que ya yo pasé por ahí.
Entonces, como estaba diciendo ahorita, yo no se lo dejo. Yo después cojo, vengo, cuando lo termino todo el trabajo, le unto un poquito de aftershave o alcoholado, lo que tenga usted a su alcance, y entonces se lo quita. Pero cuando estoy trabajando, lo uso como una línea de defensa. Me deja saber que, ok, ya yo la pasé por ahí, está bien marcadito, todo, está bien todo marcadito, marcado, se ve bien. Siempre voltee, busque diferentes ángulos. Eso es muy importante. Busque diferentes ángulos. Mire cómo siempre estoy con el dedo izquierdo jalando la piel. Esta área es bien sensible y muy crítica. Tenga mucho cuidado. Téngale respeto a la navaja, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer, ya esta perdió el filo de este lado, vamos a voltearla. Recuérdese, una técnica para que no malgaste la navaja. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a mojarlo un poquito, porque cuando se seca mucho no es bueno. So, vamos a untarle, no se lo eche así el spray en la cara, no, eso no está bien. Écheselo en los dedos y después se lo unta, ¿ok? Así se siente más cómodo y es más chévere. Ahora de este ángulo va a ser incómodo. Y así, vamos ahora para este lado. Lo voltea, ¿ve? Siempre busque darle, darle así con el tacto. Y mire qué fácil se marca, mira qué ángulo cómodo uno yo tengo aquí. Y mira cómo todo se va, ¿ve? Y oye la navaja cogiendo bien chévere. ¿Ve? Y ve como siempre estiro con la otra mano, ¿ve? Y entonces a veces le hago la nariz así porque tiene unos pelitos ahí que son incómodos, y con cautela. Entonces ahora tomamos esto aquí, vamos a hacerle la parte de ahí. Utilice las esquinitas para dibujar, en pocas palabras. Lo dibuja. Ok. Recuérdese, no es como empiece. No es como se ve en el momento, es como termina, ¿ok? Después lo voltea y mira el otro lado. Si tiene que dar otro arreglito, aunque no sea con la misma navaja que estamos haciendo el concurso o la competencia en este caso, como quiera. La idea es no dejar que no se vea nada disparejo, que todo quede, se vea igual, al así. Pero suéltelo un poquito, ¿ves? Comunicación con el cliente. Y uno lo hace poco a poco, ¿ves? Livianamente. No hay que meterle ningún tipo de presión a la navaja, ¿ok? Ahora vamos a ponerlo de otro ángulo para hacer esto de aquí, porque ya aquí se me hace un poco incómodo. Me volteamos de este lado y aquí ya descubrí que este es el lado que puedo. Ahora le digo que saque la lengua para ahí, que ponga la lengua para ahí, para que eso se vea esa manera. Y ahí utilizo esa esquina, y ahí utilizo esa esquina para bregar esa esquina de ahí, ok. Y ve como poco a poco va cogiendo forma todo, no está cortado, gracias a Dios. Ok, lo puede dejar, lo puede soltar ahí, le puedo ir y coge, viene y ahí está afeitando, ¿eh? De arriba hacia abajo. ¿Cuál de las navajas se sintió bien? ¿Este lado o este lado? ¿Qué se sintió qué? La navaja que se sintió mejor. ¿Este lado o este lado? Me gustó el primero. ¿El primer lado? Uh-huh. ¡Wow! ¿Él le gustó lo que quiere? Yo la que utilicé, este lado, la Astra en el lado allá. La Wilkinson en este lado. ¿Cuál se sintió mejor? De acá. Esta. Sí. Él le gustó cómo se sintió extra. Wow, un punto ya. Y mira que esta es la mejor. Se le gustó esa, ¿ves? Que a veces es el cliente que lo siente. Yo puedo decir que esta es la mejor y él se me sintió mejor esta. Pero esta también se sintió bien cuando la pasé, pero él la sintió mejor. ¿Cierto? Las dos estaban buenas, pero me gustó esta. Un poquito más se sintió mejor, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Ahí está, la prueba está en el chocolate. Digo, en la navaja en este caso.
Ok, entonces ahora vamos a darle otra vez, la repasamos otro poquito más de nuevo, pasamos por ahí, ok, hacer los pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Nos paramos de diferentes ángulos cuando lo tenemos sentado, tiene otra manera de cogerlo. Cuando hazlo así, cuando lo hago así de esta manera, lo tengo sentado, ahora tengo otro ángulo, puedo ahora de otro ángulo coger cosas que acostado no pude, y eso hace también la diferencia. Y ahí, como pueden ver, todo, estoy cogiendo absolutamente todo, repasando. Cuando tú repasas, se va viendo todo bien chévere. Este lado lo mismo. Y este es el recorte todo terminado. ¿Entiendes? Recuérdese, no es como empieza, es como se termina. Mira cómo quedó ese candadito. Lo más chévere. Ah, recuérdese. Le voy a enseñar algo y le vamos a demostrar algo muy importante para esos principiantes y los que no son principiantes también. Siempre va a haber uno que te va a criticar, que no le va a gustar, que el amigo de él lo hace mejor. Entonces, lo que vas a hacer, se lo voy a enseñar. Cuando le enseñe el espejo y lo vea, ¿te gusta, Orlando? ¿Cómo quedó? Perfecto. Así, espérate. Entonces, le enseño el espejo bien de cerca. Él se está mirando. Mírame, mira la cámara aquí, por favor. ¿Te gustó cómo quedó el recorte y el candado? Claro. Ok. So, importa que otra persona no le guste. El que tiene que importarle es a ti, ¿verdad? Oh. Tú haces el trabajo bueno, por eso sigo viniendo para ti. ¿Viste? Y eso fueron palabras. Yo no le puse esas palabras a él en la boca. Yo solamente le pregunté que si le gustó. Y él dio su pensar. Que por eso es que él sigue viniendo aquí los años que lleva conmigo. O sea, a cualquiera no le puede gustar cómo quedó el candado. Ni a mí mismo. Obviamente yo me esmeré para que quede bien. Lo encuentro bien. No todo el mundo va a estar conmigo. Y van a decir que tengo un amigo mío lo hace mejor. Pero yo le pregunté, Orlando, ¿te gustó tu recorte y el candado? Sí. Eso es lo que me importa. La crítica de los demás no me pagan. El que me paga es el cliente. Y lo que diga el cliente. Gracias, Orlando, por dejarte grabar. Gracias a ti. Ahí está.